TV. El anclor de la noticia. Son esposos, son hijos, son padres, son hermanos, son seres humanos. El hecho de portar un uniforme no quiere decir que no sientan, que no tengan familia. Muchos de nuestros esposos están en el área, otros cuentan con la fortuna de estar en patio, pero igual trasnochan, igual viven, igual sufren. Ayer fueron 11, pero diarios uno, son dos, son policías, son del ejército, son civiles. Son hermanos, todos somos hijos de Cristo, todos somos hermanos. ¿Por qué esa indolencia? ¿Por qué tienen que haber fallecidos en cantidad para que nos adolezcan? Con uno solo que muera, nos debe doler. Todos somos patria, todos somos hermanos, que no se nos olvide. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Bueno, mi gente mutante, nos encontramos acá en el Parque Principal Simón Bolívar de la ciudad de Facatativá, donde se le está haciendo un sentido homenaje a los 11 soldados asesinados en el departamento del Cauca por el grupo subversivo de las FARC. Estamos acá con Tatiana Ocampo. Tatiana, ¿cómo fue la iniciativa, cómo fue la organización de esta marcha para hacer este bonito homenaje? Pues la verdad fue sencillamente los videos que nos motivó de verdad a compartir este homenaje. Esta marcha por todos estos familiares, somos esposas, madres, hijos de militares. De verdad que es algo muy bonito y queremos de que todas esas familias sientan el apoyo de cada rinconcito de Colombia. Y no, agradecerle a todo FACA, a las personas que estuvieron con nosotros, a ustedes los periodistas, muchas gracias de todo corazón. Y este dolor no se puede explicar. No se puede imaginar uno, sí, ver esos videos fue terrible. Imaginar que nuestros esposos están tan lejos, están en zonas peligrosas, de pronto que se van, pero no sabemos si ellos regresen. Continuamos acá desde el Parque Principal de la ciudad de Facatativá, estamos con Angélica Corona. Bueno, Angélica, veo que la iniciativa nació a través de las redes sociales. Estuvimos muy pendientes que hicieron una convocatoria fuerte. Cuéntanos un poco acerca de esa convocatoria. Bueno, habían comenzado dos grupos. Al final, ayer empezamos a unirnos todas. Casi yo creo que la mayoría de los que nos encontramos acá somos esposas de militares, somos familiares de militares, que estamos indignados con la muerte de estos militares, soldados profesionales. Que dan la vida por nosotros, hay personas que no nos alcanzamos a imaginar, o sea, el dolor que está sintiendo la familia de ellos en este momento. Lo que queríamos hoy era que todos nos reuniéramos, que hiciéramos un solo dolor, de que las familias sepan que pueden contar con nosotros, que nosotros los estamos apoyando siempre. Vemos que también los niños hoy están como con camisetas blancas, los adultos con camisetas negras. ¿Cómo nació esa idea, Angélica? Bueno, la idea pues fue pues de todos. La camiseta negra, ¿por qué? La camiseta de negro porque estamos de luto. Colombia está de luto por nuestros héroes. Y pues los niños, ¿por qué con camiseta blanca? Porque son la esperanza, porque es lo único que no podemos perder, la esperanza, es lo único que tenemos, que no nos pueden quitar, la esperanza. Bueno, Angélica, por último, un mensaje para toda la comunidad de Facatativá que nos ve atrás de las cámaras de Mutantes TV. Bueno, les quiero pedir que por favor no seamos indolentes con las personas que hoy están sufriendo, con las personas que hoy están llorando allá en esa entrada de ese batallón por sus soldados, por sus familias, que acompañemos, que seamos un poquito, que nos dé dolor, que nos dé tristeza ver esos videos que subieron, ver esa sangre, ver esos militares como quedaron, de verdad que es triste. Entonces, que nos unamos todos. No, hoy, como pueden ver, fue algo pacífico, fue de los niños, fue de las esposas de los militares, de los civiles, de los que nos acompañaron, porque esto es de todos, no es solamente de los militares, esto nos pertenece a todos, nos incumbe a toda Colombia. Bueno, mi gente mutante, hasta acá este informe. Desde el Parque Central Simón Bolívar de la ciudad de Facatativá, este fue un informe de Julián Leonardo Duque para Mutantes TV. Espero sigan en sintonía con nosotros, pero antes de irnos, acá nos van a dedicar una canción a todos los héroes caídos, a todos los soldados colombianos, de parte de los familiares de acá de la ciudad de Facatativá, que también están muy, muy tristes por esta situación. Ustedes.